Michael Rockefeller nació el 18 de mayo de 1938 y era el quinto de los hijos de Nelson Rockefeller, hombre que se convertiría en gobernador de Nueva York y luego vicepresidente de los Estados Unidos. Contrariamente a lo que había sucedido con gran parte de la familia, el mundo de las finanzas y de la política no le interesaban para nada a Michael, y decidió volcarse a la antropología y a la etnografía desde su juventud. El joven quería explorar el mundo y conocer nuevas civilizaciones. Pensaba también buscar objetos artesanales para nutrir el Museo de Arte Primitivo que había fundado su padre en el año 57. Con un espíritu aventurero, Michael llegó con una expedición a las costas sudoeste de Papúa, en la isla de Nueva Guinea, al norte de Australia, un territorio que para ese entonces estaba dominado por los holandeses, pero en el que vivían tribus que todavía estaban en la Edad de Piedra. Un fresco y carismático Michael llegó ahí en 1960, siempre sonriente y dispuesto a maravillarse con todo lo que encontraba. Primero estuvo un tiempo con la etnia Dani, luego visitó a los Asmat, un grupo de población prácticamente inexplorado, conocido por sus prácticas de canibalismo, por su violencia y por sus impresionantes esculturas. Michael visitó un total de 13 aldeas de varias tribus y llegó a acumular 4.000 negativos en blanco y negro de su experiencia con los nativos de Nueva Guinea. Aprendió mucho de las costumbres y rituales y logró hacerse de cientos de artesanías elaboradas por las tribus. A mediados de noviembre del 61, Michael se montó en un precario catamarán armado con dos canoas, junto a un colega holandés llamado René y a dos guías locales para llegar a una lejana aldea. Para alcanzar su meta, la opción era atravesar los ríos y pantanos internos, o salir al océano y entrar por la costa. Esta última fue la opción que eligieron los antropólogos, pero cuando su embarcación se acercó a la desembocadura del temible río Eilanden, las cosas empezarían a complicar. El fuerte oleaje y el mar embravecido volcó el catamarán, y el motor fuera de borda se descompuso, quedando así a la deriva y semihundida, y a solo 5 kilómetros de la costa. Entonces los dos guías se tiraron al agua inmediatamente para ir en busca de ayuda. Pero las horas transcurrieron y llegó la noche. Ya en la mañana, y harto de esperar, sabiendo que su colega René no sabía nadar, Michael decidió tomar las riendas del asunto y hacer su propia búsqueda. Tomó de la nave dos bidones de gasolina, los ató a su cinturón para hacer un improvisado flotador y se lanzó al agua. Y aunque René quiso convencerlo de que se quedara un rato más y de que no era necesario ese acto de arrojo irresponsable, el heredero de los Rockefeller se sintió confiado y se lanzó al agua sin escuchar a su amigo. Varias horas después, los guías nativos regresaron al catamarán con la ayuda necesaria y René fue rescatado, pero de Michael no se supo nada más. Inmediatamente la noticia de la desaparición del joven conmovió al mundo. El entonces gobernador de Nueva York y padre de Michael asistió al lugar junto a Mary, la hermana melliza del desaparecido. Removieron casi literalmente cielo, mar y tierra en la zona de la pérdida para hallar al joven. Para la búsqueda del joven desaparecido utilizaron aviones, helicópteros y barcos, y participaron de la búsqueda efectivos del ejército holandés, la quinta flota de Estados Unidos y unos 7.000 hombres de la zona. Los trabajos de rastrillaje fueron intensos durante una decena de días, pero luego se fueron perdiendo las esperanzas. Se encontraron, eso sí, los bidones de gasolina que había utilizado Michael para lanzarse a la costa, pero nada más que eso. 3 años después, el joven fue declarado oficialmente muerto, y la familia aceptó que fue ahogamiento. Pero rápidamente surgieron otras teorías. La primera versión decía que el joven había sido devorado por tiburones, pero no había registros de ataques de escualos en la región, por lo que la idea era improbable. Pero otra versión, y que fue la más popular, sugiere que Michael fue víctima de los Asmat, la tribu caníbal, y que primero lo matarían y luego en un ritual se lo terminarían comiendo. Años después se supo que la madre del joven Rockefeller había contratado a un investigador privado para averiguar la verdad de la desaparición de su hijo. El investigador privado recibió un cuarto de millón de dólares por su trabajo y se trasladó a Papúa intercambiando mercancías con los nativos, y se traería de allí 3 calaveras de víctimas de rituales de los Asmat. Esto con el fin de averiguar si alguno de estos pertenecía a Michael, aunque este hecho nunca pudo ser confirmado y la familia Rockefeller jamás dio información en ese sentido, dejando así la desaparición del joven como uno de los más grandes misterios de la historia. En 1974, el año en que su padre se convirtió en vicepresidente de los Estados Unidos, el Museo de Arte Primitivo cerró sus puertas.
y el material recogido por Michael en Papúa Nueva Guinea fue donado, incluyendo los negativos en blanco y negro, testimonio de su visita a los Asmat, una experiencia fascinante, pero que de una forma u otra le costaría la vida. Pero ahora es tu turno. ¿Sabías de esta increíble historia? Y si este video te ha gustado, no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.